Hola chicos y chicas, me estoy metiendo aquí a Facebook Gamerón. Es algo que descargué de Facebook para que sea más fácil, al parecer. Bien, les dije que les iba a enseñar cómo hacer porque me habían hecho papilla. Bien, aquí en esto que ustedes ven en estas flechitas dice esperando orden, disponible, disponible, disponible. Todas esas cosas tienen que ver con sugerencia. Vamos a ver. Dice que arregle la cámara del tesoro. Vamos a ver si hay necesidad. Dice cámara del tesoro 353.000. Y ahora, a esperar que vuelva la conexión, eso suele pasar. Disculpen. Listo. Me voy a meter en la notificación de la cámara del tesoro a ver si hace falta. Bien. Estos mega cofres. Ahorita les enseño qué son. Vamos a ver, cámara de tesoro, aquí notificación. Dice que lo que máximo le cabe son 300.000. Y es 3.000, perdón. Y dice que tiene 353, entonces no lo voy a arreglar. Voy a arreglar algo que tenga más necesidad. Yo creo que ahorita lo que tengo más necesidad es la Guardia Real. Como pueden ver, tengo varias oleadas. Son como los grupos de ataque. Están en nivel. Nivel 6, nivel 6, nivel 6, nivel, este nivel 5, nivel 5, nivel 5 y 5. Entonces vamos a mejorar, a pagar ese montón de plata. Y como bueno, pueden ver, esta ya se está mejorando, dice que en un día. Y esta 250 mil, pero ya no tengo oro. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Esperar o ir a recaudar más oro. Bien, ahorita como pueden ver ya puedo recoger el pan de mis granjas. Y ir recogiendo platica. Esta plata es fija, es de los apartamentos o cabañas. Listo. Mientras que ellos producen más, yo voy a gastarlo, ¿ok? Como pueden ver, me meto aquí. Es un megacrofe por día. Recoger, ahora aquí dice. Ahora, aquí voy a subir el volumen. A eso es aquí donde lo baja, lo sube el volumen. Ahora viene aquí, mega cofre. Mega cofre, cofre mágico común. Ok, esto es una capa. Consíguelo. Esto es dinero, dinero. Eran tres regalos: capa, dinero y dinero. Muy bien, eso dice que comienza en 10 horas y 49 minutos. Bueno, eso es algo especial que ellos hacen. Esto también es algo especial, es de unas islas. Son de los niños y todo eso. Eso también, eso le da a uno un aviso. Y ahora aquí hay un buzón de correo, pues potenciador activado. Bueno, eso es si uno quiere, pero es muy caro, entonces yo no lo hago. Parezco muy tacaño, pero la verdad es que es carísimo. Entonces, por último, nos vamos a meter al castillo aquí, en lo que es inventario. Y vamos a ver que tenga campo disponible. Porque si me gano algo en una batalla, tengo que tener un campito, porque si no lo tengo que vender. Por ejemplo, esta casi no me sirve para nada. Entonces, le voy a dar vender. Ajá, así es. Me desocupa el campo y así tal vez mejor acepto un regalo súper bueno a algo que es bastante común. Entonces, bien. Esta es una de las maneras de mejorarse. Les voy a enseñar otra. Esta es el herrero. Así es, entonces selecciona algo para forjarlo. Yo aquí tengo objetos comunes hasta objetos extraordinarios. Entonces, vamos a reforjar que no sé, mi espada. Dice potenciador de llamada, daño o chupa vida. Chupa vida. Que no, vamos a ver, vamos a ver. Bien hecho, excelente. Él pide perlas para hacer esto. Entonces, como pueden ver, aquí ya tengo menos perlas. Pero vamos a gastarlas, porque para eso es la plata, para gastarlas. Broma. La plata es para invertirla bien. Bien, capa dorada, experto. Yo también me fijo en la que tenga mayor liderazgo. Esta tiene 153. Esta de 93. Me meto en esta. Ahora dice liderazgo o potenciador de liderazgo. No sé cuál es mejor. Voy a.